¿Qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. Y pues bueno, en esta ocasión les voy a mostrar cómo instalar Webmin en Debian 10, ¿no? Bueno, yo siempre lo hago desde el sitio oficial. Para aquellos que no lo conozcan así a rasgos generales, pues aquí, en base a mi inglés que es bastante malo, dice pues Webmin es una interfaz basada en la web para la administración de sistemas para Unix, que allí fue donde yo lo conocí en FreeBSD, ¿no? Con cualquier navegador web moderno, es decir, cualquiera que soporte el protocolo del HTTPS, que la S al final se quiere decir Security Socket Layer. Y para configurar cuentas de usuario de Apache, DNS, uso compartido de archivos y mucho más. Dice, Webmin elimina la necesidad de editar manualmente los archivos de configuración de Unix como etc password y permite administrar un sistema desde la consola de forma remota, ¿no? Consulte una página de módulos estándar para obtener la lista de todas las funciones integradas con Webmin. Y en general, pues aquí son los bugs que ha tenido, por ejemplo, la versión 1.979, que dice que esta versión corrige varios errores encontrados en la 1.974, sí, en la 1.74, que es la anterior. Actualiza el tema de autenticación y agrega el soporte 2.2FA en User Admin y corrige un error de seguridad del módulo de configuración en la red, ¿no? Prácticamente todo eso se los acabaría dejando a ustedes a que vean la lista de cambios y sobre todo cómo ha ido evolucionando el proyecto. Yo sé que lo más fácil es descargarse tal vez el punto de e instalarlo directamente, ¿no? El problema que van a tener allí es que hay dependencias que no se cumplen. Ajá. Es decir, tú me puedes decir ingenuamente, oye, ¿por qué no se puede instalar con sudo dpkg-medio i y darle, no sé, apt espacio install-medio f para forzar la instalación de dependencias? Pero vean cómo lo están haciendo, forzando. Es decir, que puede que se instale el paquete sin ningún problema, pero que tenga errores. ¿Por qué? Porque no existen esas librerías, o si no, de plano simplemente no se instale, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque pues de nada sirve que tengamos Webmin si no lo vamos a utilizar pues con todas las características, ¿no? Aquí nos da varios formatos, que en este caso es el RPM, el PKGZ, que pues es para Solaris. Hay unas distribuciones de Linux que ya lo tienen. Por ejemplo, la versión de Gentoo pues ya está orientado a ser servidor y por lo tanto está con Emerge Webmin, ¿no? Más información, un listado de los paquetes y ahora sí, casi casi a lo que venimos. Eso es meramente como una introducción para aquellos que no sepan de qué se trata todo esto. Ahora, aquí nos dice que está la documentación. Aquí nada de que post de relleno ni post llenos de clickbait con publicidad engañosa, ¿no? Aquí no se hace eso, aquí todo se hace, al menos en mi canal, de la documentación oficial y de ser posible directamente de la wiki, de los foros, de la misma distribución, ¿no? Aquí te da prácticamente una introducción igual, una captura igual de el dashboard o el panel, ya directamente corriendo la aplicación. Y en este caso, pues lo tiene en un CentOS. Yo he estado pensando sacar una serie de tutoriales de la administración de servidores, ¿no? Porque pues, realmente eso es a lo que me dedico, se puede decir que es como que mi fuerte. Y también porque pues no hay contenido en español de eso, ¿no? Y el poquito que hay está obsoleto o simplemente pues, ya no se ocupa, ¿no? Yo ahorita estoy como que indeciso entre elegir Alma Linux o Rocky Linux, aunque siento que pues sí me voy a acabar decantando por Rocky Linux. Si tu LinuxTuber me copia, pues ya sabes de dónde lo sacó. Y una introducción acerca de lo que es y cómo instalar Webmin, ¿no?
Aquí te da el paquete de FreeBSD y cómo instalarlo en Ubuntu, Debian y Mint, ¿no? Aquí te sugiere agregar el repositorio adicional para Debian, pero si tú estás en un Ubuntu, en un fucking Linux Mint, no te recomendaría que hicieras esto. Para empezar, no es la plataforma. Y con esto se te estarían duplicando las aplicaciones, ¿no? Entonces, de preferencia, hazlo en un Debian. Por lo tanto, pues yo voy a omitir esto porque únicamente estaría causando conflictos. Tú ingenuamente me puedes decir, Satiel, ¿por qué te lo está poniendo entonces la página? Porque esto te lo está mostrando como que de manera temporal. Es decir, que digamos, habilitas el repositorio, instalas la herramienta y deshabilitas el repositorio. Pero digamos que a nivel administrador de sistemas ya se da por hecho que se debe de tener ese conocimiento, ¿no? Por lo tanto, pues aquí lo que recomienda es agregar la llave, ¿no? Y aquí vamos a comenzar. Vamos a darle clic derecho a copiar y ahorita les voy a ir explicando más o menos como que la secuencia, ¿no? Voy a ponerlo a tamaño completo. Y si no tenemos la herramienta que es para copiar, que es el wget, lo damos con sudo apt espacio install wget, ¿no? Igual incluso el guión medio y para que ya no te pregunte tanto. Me va a pedir la contraseña, la coloco y ya la está instalando. En mi caso, pues yo no lo descargo porque ya lo tengo. Y ahora sí, sería, yo también sugeriría que esto lo hicieran con permisos administrativos. Le pudiéramos dar el poderosísimo sudo su para entrar como usuario root, ¿no? Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué como superusuario? Para que lo agregue correctamente y no tenga ningún tipo de restricción. Le damos un enter y aquí lo que está haciendo es con wget copiar esta llave y después agregarla. Eso es lo que estamos haciendo. Le damos un enter y en mi caso me devolvió un ok, es decir que está bien, ¿no? O que ya se importó la llave, ¿no? Entonces vamos a ver qué más nos dice el sitio oficial. Y aquí nos está diciendo que va a crear una línea en el webmin.list. Aquí es donde viene lo que nadie te explica y que únicamente se ve en mi canal, ¿no? Voy a abrir una terminal hacia abajo. Ya saben por qué elegí Tilix ahora. Vamos a poner la secuencia para que ustedes la vayan leyendo conmigo, ¿no? Más o menos quedaría así, espero y se alcanza a ver. Bueno, aquí me está pidiendo, bueno, lo está haciendo con permisos de superusuario. Lo está diciendo que es un script de shell, que me lo copie o utilizar la shell para copiar. Que haga un echo o imprimir este texto para que nos muestre en la terminal lo que está haciendo. Y en este caso sería agregar el repositorio o esta línea en este directorio, que es el etc/apt/sources.list.d. ¿Por qué? Porque si tú te vas a esa ruta, ¿no? Por ejemplo aquí, change directory raíz, etc, source, bueno, etc, apt. Aquí tenemos el sources list normal, ¿no? Muy probablemente tu Linuxtuber favorito y compañía te lo haga ver de la siguiente forma, ¿no? O sobre todo aquellos que están apegados a la vieja escuela, ¿no? De que, por ejemplo, yo lo voy a hacer con la herramienta cat y le voy a poner sources.list. Generalmente tu Linuxtuber lo que hace es pegar el repositorio directamente aquí en el principal, cosa que no se debe de hacer, o al menos a día de hoy ya no es lo más óptimo. Porque se pueden duplicar librerías en dado caso de que existan y te las va a acabar sustituyendo todas, ¿no? Entonces muchas veces hay conflictos entre versiones y por eso es que los repositorios, tanto las distribuciones derivadas, actualmente prefieren hacerlo aparte. Ajá. Entonces pues yo me voy a ir al sourceslist.d, que estos serían como que los repositorios adicionales, y si listo, aquí me voy a encontrar el repositorio de Google Chrome con su respectiva dirección URL. Pues básicamente me va a crear uno que se llame webmin
y que tenga este formato. O sea, prácticamente aquí puedes meter los repositorios de Kali Linux con .list y te lo va a respetar. Obviamente hay que tener la firma, ¿no? Y la firma se descarga de la página oficial, ¿no? Entonces, vamos a darle un Enter. Aparentemente no pasa nada. Y si listamos nuevamente de este lado, pues vemos que ya me creó el archivo, ¿no? Voy a darle un cat y vean, webmin.list, y vean cómo me agregó esta línea acá. Es prácticamente lo que nosotros haríamos, pero pues de manera casi automática, para no hacer de copiar la línea, de guardar y así, todo lo hace directo, ¿no? Entonces, pues al menos en ese sentido ya quedó entendido. Ahora bien, lo que sigue es dar el apt update. ¿Para qué? Para actualizar la lista de repositorios y que el sistema nos esté identificando, pues, la línea que nosotros agregamos. Que en este caso, vean cómo aquí, como vimos, me está respetando la de Google, ¿no? La que yo agregué, y la de Webmin. Es decir, que a partir de este momento ya tendríamos Webmin para poder instalarlo desde aquí. Entonces vamos a guiarnos directamente desde aquí, y es con el apt install webmin, ¿no? Este no lo voy a cerrar porque ahorita lo voy a ocupar, pero le daría sudo, bueno, ya estoy como root, apt espacio install webmin. Le doy un enter y ya lo comienza a descargar. Esto va a depender de la velocidad de tu internet y pues la potencia de tu equipo. Aprovecho ahorita para decirles que si quieren ayudar a mejorar el contenido del canal, pues pueden comprar con el link de Amazon que estará en la descripción del video. No es a fuerzas, pero ayuda bastante. Así compren un cubrebocas, lo que ustedes quieran comprar, pero me ayudan enormemente, ¿no? Y también pues que pueden donar en paypal.me/satiel y en patreon.com/satiel, ¿no? Que igual no es de fuerzas, pero ayuda enormemente. Todo en pro de mejorar el contenido del canal. Y en este caso va a ser para, pues, un brazo para el micrófono y mejorar la calidad de los videos, ¿no? ¿Qué otra cosa les iba a mencionar? Pues obviamente creo que está mal desde mi punto de vista el que se tenga ese mal hábito de utilizar Debian como servidor. Ajá. Yo sé que fue el estándar y que muchos pueden decir que es la madre y no sé qué, pero a día de hoy ya no es tan óptima, porque ya hice la review, ya lo analicé, ya estuve haciendo una comprobación general de todo, cómo funciona, los cambios que se hicieron en los paquetes. Y honestamente, en mi experiencia, y estoy hablando por mí, ya se está convirtiendo en una distro de casa. De a poco ya se ha deformado, por eso es que el usuario promedio sí siente esa como interacción, ¿no? Porque ya tiene ese tipo de paquetes. Pero cuando tú ya lo utilizas para lo que es administración de sistemas, pues esto no te ayuda, porque tenemos que recurrir a hacer este tipo de cosas. Si tú más o menos como que lo pones en un poquito en contexto, en Fedora ya no tienes que hacer nada de esto porque los paquetes ya vienen incluidos de manera nativa. O en este caso, como ya no existe CentOS, en Rocky Linux, ¿no? Entonces, meramente como dato, ¿no? Ya ustedes pues eligen con qué hacerlo, ¿no? Y aquí ya nos dice que pues la instalación de Webmin ha sido completada y podemos loguearnos directamente en esta dirección. Webmin corre directamente bajo HTTPS, que es el Security Socket Layer. Y en este caso, pues aquí me está nombrando el host. Y el nombre del host va a aparecer en cuando tú abres una nueva terminal, ¿no? Este es el nombre de tu host, ¿no? Generalmente cuando tú instalas un sistema operativo te dice el hostname, ¿no? O que le pongas el nombre a un host, ¿no? O básicamente también en la definición de virus, ¿no? Que es un programa cuyo objetivo es copiarse de un host a otro host y copiarse a sí mismo, ¿no? Bueno, el punto está en que ese término está porque así se nombra a la computadora, ¿no? Y bueno,
Entonces por eso aquí te está devolviendo el host, pero también se puede hacer mediante el local host, es decir, tu dirección IP, ¿no? Que en este caso es el IPA, que es el IP address, ¿no? Y aquí te salen muchos numeritos, pero dependiendo de cómo sea tu conexión, en mi caso esta sería mi dirección IP. Ajá. Para aquellos que me quieren hackear esta máquina virtual que nada más ocupo para los tutoriales, ahí está, ¿no? Entonces, para acceder a lo que es el administrador de Webmin, pues sería abrir un navegador y colocar esto y el puerto, que en este caso es el 10.000, el que utiliza Webmin. Entonces, pues vamos a intentar acceder así, ¿no? De las dos formas, porque de hecho de las dos formas es correcto. Vamos a pegar esto y aquí le daríamos dos puntos y el 10.000, ¿no? Y hay que asegurarnos colocar el HTTPS. Y vean cómo me... Bueno, al menos en Firefox me está dando este siguiente... No error. Ajá, simplemente que es un error de documento porque ya la última versión de Webmin viene configurado para evitar mostrar tu dirección. Pero vean cómo me está redireccionando al HTTPS cat 1000, ¿no? Obviamente si tu equipo se llama Kizara, por ejemplo, pues va a ser HTTPS, 2 puntos, 2 diagonales, Kizara, 2 puntos, 10.000, ¿no? Entonces vamos a acceder a la URL, que es prácticamente la misma que nos está dando aquí, ¿no? Si tú quieres la puedes copiar y ya es totalmente independiente el navegador que tú utilices, para que vean que es exactamente lo mismo. Y ahora bien, ¿por qué nos manda este tipo warning o esta advertencia? Pues la advertencia está porque es un paquete que está autofirmado. Ajá. Es decir, que las posibles credenciales que utiliza no están registradas o valoradas o no han pasado por determinado filtro que reconoce el navegador. Ya viene autofirmado, ¿no? Como ahorita nosotros lo estamos haciendo de manera local, pues es completamente seguro. Esto es lo que el navegador considera, ¿no? Pero realmente no es así. Le vamos a dar en avanzado y aquí, bueno, obviamente puedes ver el certificado, porque les digo, ya viene autofirmado. Y aquí le vamos a dar aceptar el riesgo y continuar. Ajá. Esto es totalmente normal, no tengan desconfianza. Es simplemente porque, como les digo, estamos haciendo o iniciando sesión de manera local, por decirlo así. Y en este caso, pues aquí aparece el logo de Webmin. Y ahora vamos a loguearnos con nuestro usuario root, que en este caso pues viene a ser... Incluso la misma terminal te lo dice aquí mismo, ¿no? Te puedes loguear en esta dirección como usuario root y utilizando tu contraseña de root, ¿no? Igual puedes utilizar el comando sudo para correrlo directamente como root, ¿no? Entonces, para mí es que quede bien claro esto y pues colocar tu contraseña de usuario root. Igual si tú quieres recordar, y le damos en iniciar sesión y aquí le decimos que no te la guarde, ¿no? Y ya estaríamos accediendo al panel de administración de Webmin, ¿no? Yo aquí lo voy a hacer un poco más chiquito para que se alcance a ver bien, ¿no? Y vean cómo desde aquí se puede administrar todo esto. Ahora, aquí te da, por ejemplo, el hostname, la dirección en la que está corriendo, la versión de Webmin. Por ejemplo, la versión del tema, incluso aquí se puede customizar, ¿no? Por ejemplo, cambiar de aquí al dark, ¿no? Y aquí a la inversa, aquí al light y guardar, o sea, como que invertir todo esto. El dashboard, ¿cuál va a ser como que la prioridad que se va a estar mostrando, ¿no? El primer panel, el de hasta arriba, el que más te importa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieres ver a lo mejor un clúster de archivos de copiado, ah, pues ese va a ser el main, ¿no? Bueno, pues así se le dice, ¿no? El tema de fondo, ¿no? Por ejemplo, retornar a las opciones del tema. Y ya, pues una vez que lo guardas, ya se está seteando, ¿no? Ahora, obviamente necesitas permisos de administrador. A ver, aquí tienes el dashboard. Entonces, aquí está. Este es el panel de Webmin, o sea, la configuración de la herramienta, y el dashboard es la configuración
pues en este caso el servidor para fines prácticos. Por eso es que yo no lo hice directamente desde el punto dev, porque se pierden muchas cosas y aparte, como se han cambiado la manera de interactuar con el sistema, ya cambió de Debian 10 a Debian 11, son otros estándares, pues es mejor ir a la segura agregándolo como un repositorio adicional, ¿no? La fecha, el kernel que tú estás corriendo, el procesador que tú tienes, cuánto tiempo lleva el sistema operativo encendido, cuántos procesadores hay corriendo y más información, ¿no? Obviamente para mí depende muchísimo, ¿no? Hay otra herramienta que yo considero más óptima que se llama Go Access, que ya vimos en el video anterior. Entonces aquí prácticamente te maneja los recientes logins, ¿no? Por ejemplo, si alguien ha tratado de iniciar sesión en el servidor y si es que se llegó a equivocar, también allí te lo va a estar mostrando, ¿no? O las interfaces de red, de a qué velocidad está, o en este caso el uso del disco duro, ¿no? El total, si es disco fragmentado, si es partición. Y toda esta información te puede servir para administrar, por ejemplo, esto de arranque y de apagado, cambiar las contraseñas, qué servicios se van a estar o qué servicios están corriendo en tu servidor, ya que normalmente pues todo esto se maneja mediante terminal. Ajá. Entonces aquí meramente con tienes una tipo checklist y nada más vas marcando qué servicio quieres que se cargue al arranque y qué servicio no. Entonces te ahorras muchísimo tiempo en este aspecto de configuración. Y pues toda esta información adicional, por ejemplo, lo de los paquetes, de dónde vienen, las entradas, las salidas, la documentación del sistema que incluso tienes aquí adentro, los logs del sistema, cosas del root, las herramientas adicionales, ¿no? Por ejemplo, aquí también tiene para descargar archivos desde una URL en concreto, en qué directorio, y esto créanme que te soluciona la vida ya cuando estás administrando un servidor, porque generalmente tienes que depender mucho de una terminal para mover este tipo de cosas. Entonces aquí ya gestionas de mejor manera los permisos, colocas un directorio, te da un resumen de la fecha e incluso pues directamente como que descárgalo de una URL o directamente subir un archivo como en la tipo nube, ¿no? Porque pues depende del tipo de servidor. Entonces aquí ya viene como que con los perfiles generales para administrar en este caso a un Debian como almacenamiento, ¿no? Y las descargas del servidor, ¿no? Entonces viene lo del firmware, lo del hardware, si es que tú quieres un cluster, que esto también es bastante importante, los paquetes de software de un cluster y más opciones, ¿no? Incluso el modo Darks, ¿no? Para que se vea un poquito mejor, más malote, un acceso a una terminal desde aquí, directamente desde el navegador. Entonces te permite administrar todo esto. Aquí lo vamos a dar en aceptar. Obviamente creo que ya se mantienen las credenciales porque no lo he cerrado. Espero, ahí está, sí, exactamente. Y pues ya tienes todo esto, ¿no? Personalizarlo, te dice con qué tipo de usuario lo estás corriendo y cerrar la sesión, ¿no? O ir al menú principal de navegación, refrescar los módulos, o sea, ya viene. Obviamente no es todo, o sea, no esperen como que todo lo va a tener aquí, pero al menos las herramientas más importantes. Y finalmente todo esto es para ahorrar tiempo, ¿no? Incluso tiene un propio administrador de usuarios donde incluso vienen los archivos del backup de la configuración. O sea, el lenguaje que a muchos se les dificulta el inglés, pues puedes desplegarlo desde aquí y seleccionar un lenguaje personalizado, ¿no? Que por ejemplo español. Yo sugiero que lo dejes en inglés porque a veces las traducciones pues no son tan buenas. ¿Y qué más? La configuración de Webmin. Aquí tiene lo de los módulos, ¿no? Y instalar un módulo, que también eso fue algo que me costó encontrar.
Y también lo de, pues prácticamente es como que el panel de control general, ¿no? La autenticación, actualizar, por ejemplo, el upgrade. No necesitas hacer todo este proceso de volverlo a reinstalar para poder incluso actualizarlo, ¿no? Suponiendo que hay una nueva versión de Webmin, tú le das directamente desde un paquete o ya sea desde la manera offline o directamente con este botón y te actualiza Webmin a la última versión. Entonces, es bastante interesante. Yo creo que aquí se lo dejaría a cuestión de cada uno de ustedes, pero en general tiene pues todas las herramientas que sirven para administrar, incluso para un servidor de correo, como ya se vio en Twitch, ¿no? En Twitch ya se hizo la creación de un servidor de correo, entonces pues este sería como que un complemento para administrar todo esto, ¿no? Por ejemplo, las funciones de alarmas, de que alertas a tal día o alertas de mantenimiento, todo se puede manejar directamente desde aquí, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo omito este tipo de cosas porque pues yo sé que a nadie le interesa. Prefieren estar en distribuciones de color verde o ver tutoriales de Ubuntu a esto que pues generalmente es ya llevarlo a lo que es, ¿no? O sea, Linux es para servidor, Linux es para desarrollo. Entonces yo al menos en ese sentido no voy a quitar como que el dedo del renglón y me voy a aferrar a eso. Porque si tú piensas todavía que Linux es para jugar y todo ese tipo de cuestiones, te equivocaste de canal, ¿no? Pero si por lo contrario tú realmente quieres aprender, quieres saber cosas nuevas, quieres administrar servidores, tal vez estás estudiando esto en la universidad, quizás te estás dedicando ya en el ambiente laboral a ser administrador de sistemas, pues este tipo de herramientas son un excelente complemento que tú bien puedes implementar y dependiendo, porque no porque yo esté utilizando esto quiere decir que es lo más óptimo para ti, ¿no? Por ejemplo, yo igual te recomendaría el video de Go Access que está en la lista de reproducción que va a estar apareciendo al final. Tengo una lista de reproducción de Debian. Ahí en esa lista está Go Access, ¿no? Entonces ahí está explicado igual en la última versión de Debian para que no ponga ningún pretexto. Y dependiendo de qué panel te agrade más o del que esté más completo en cuanto a las herramientas que tú estás utilizando, ¿no? Entonces ahí te tocaría decidir. Por ejemplo, puede que uno tenga más herramientas para hacer servidor de correo y otro tenga más herramientas para hacer servidor de datos, ¿no? Entonces, pues aquí ahora sí que va a depender mucho de las necesidades de cada uno de ustedes. Y si pues a ustedes les gusta este tipo de contenido, si lo consideran como que algo que realmente vale la pena, yo sé que esto para algunos resulta muy fácil porque aquí en mi canal hay expertos en todo, ¿no? Pero si tú tal vez llegaste a este video y se te hace algo muy simple o una tontería, porque yo sé que aquí hay eminencias, ¿no? Pues no califiques la dificultad del video, sino la calidad, ¿no? Y finalmente, pues los que me están viendo, pues valoren el que pues, es contenido en español, es contenido actualizado. Aquí ya estaríamos entrando al usuario intermedio avanzado, que es a donde yo todo el tiempo los quiero encaminar. Si tú todavía estás pensando con que GIMP, que Krita, que LibreOffice, quédate en Ubuntu o de preferencia ni des lata y vete a Windows, ¿no? O al menos que te quieras ir al canal de tu LinuxTuber, ahí todavía se ven ese tipo de cosas. Aquí no, aquí ya va a estar, o sea, de que se van a hacer esos tutoriales, se van a hacer. ¿Por qué? Porque también me ven usuarios que recién están entrando o que no saben cómo hacerlo, ¿no? Pero va a ser lo más indispensable, ¿no? O si acaso las bases para que todo esté apuntando hacia acá, ¿no? Entonces, pues espero que les haya gustado, espero que les haya sido de utilidad. Obviamente, como les digo, aquí tú puedes ir a la configuración, o sea, no te limites por esto, porque aquí está el del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Aquí tú lo puedes poner en español, ¿no? ¿Dónde está?
Spanish, creo lo detecta como Spanish. Aquí está, español. Vamos a actualizar a ver si lo acepta los cambios. No. Usar el global lenguaje. Ah, ya, me faltó marcar los cambios. Perdón, estoy bien tonto. Español de México, güey. Marcar los cambios. Y ya está modificando el login. Y ahora sí, ¿no? Porque muchos ponen ese pretexto de que, ay, no está en español, no lo voy a utilizar. Nombre del sistema operativo, ¿no? Backup. Y también yo siempre lo utilizo en inglés porque pues no todas las personas, o al menos si es que llegan a vulnerar aquí, ¿cómo decirlo? Pues se les va a dificultar un poquito más, ¿no? Entonces, pues yo creo que a pesar de que sepan, pues van a ser un poquito ajenos, de que no van a saber ni qué onda, ¿no? Y aparte, pues igual, como no le van a entender más que ustedes, pues ustedes sí pueden administrar todo esto. Pero bueno, si tienes duda de qué significa algo, de preferencia tradúcelo en el Google Translator y ya directamente desde aquí, pues lo sigues utilizando en inglés. Pero pues ya todo depende. Yo siento que a estas alturas, al menos el inglés, que es más técnico, pues ya debería de estar como base, ¿no? Porque obviamente pues se lleva en la carrera de sistemas. Entonces no creo que haya tanta dificultad. Y pues nada más, ¿no? Entonces, interfaz del usuario, módulos, servidores de proxy, descargas, autenticación. Si ustedes apoyan este tipo de videos, comparten el tutorial, me regalan el like, me puedo hacer una, o ya sea una miniserie de esto, de cómo administrar cada apartado, o bien directamente una serie de administrador de sistemas, ¿no? Obviamente no lo sé todo, me falta mucho, sigo aprendiendo, en parte por esto hago los tutoriales, porque todavía me falta un buen. Pero lo que yo sé, pues lo podríamos estar llevando al siguiente nivel, y lo haríamos en la plataforma de Adeveras, porque como les digo, Debian ya se convirtió en otro sistema de casa, ¿no? Pero ya lo estaría haciendo, pues yo creo que en un Rocky Linux, donde de verdad se debe de hacer, donde ya no hay problemas de dependencias, porque el sistema está hecho para funcionar así, ¿no? Entonces, pues ya estaríamos viendo todo eso en el próximo video. Y recuerden que pueden ayudar a mejorar el contenido, pues, comprando con el link de Amazon, que ahí viene mi hermana, Isin, y la hermana de Isin, Geraldine, ¿se llama? Sí. Y pues nada más, si tienen dudas, sugerencias, comentarios, pues me lo dejan aquí abajito, yo les voy a estar contestando. Únanse a mi grupo de Facebook, que es Siren Linux, ahí igual cualquier duda que tengan respecto a todo esto, que se hayan atorado, que les haya dado un error, lo comentan allí, entre todos le damos solución, y yo voy a estar haciendo un resumen de todas las posibilidades de cómo se soluciona eso, y ya te lo traigo en tutorial para que si a alguien le pasa, pues esté disponible para todos, ¿no? Y pues nada, como les vuelvo a repetir, si quieren ayudar a mejorar el contenido del canal, pueden donar en paypal.me/satiel y en patreon.com/satiel. Valoren este tipo de videos porque realmente lo voy a hacer como que en escala, ¿no? De mayor a menor, obviamente en la lista de reproducción, pues ya va a haber un poquito más de orden, ¿no? Yo pudiera poner a Go Access por encima de Webmin. Vamos a ver cosas de Jenkins. Vamos a ver cosas de Cloudin, de AWS. Siempre y cuando se suscriban, porque ya estamos a nada de los 50,000 suscriptores. Entonces, si te suscribes y activas la campanita, pues vas a ser el primero en tener este contenido, ¿no? Y obviamente, como les vuelvo a repetir, como no es algo que les interese a todos, incluso en el directo de Go Access, cuando yo expliqué todo, habían como 5 personas nada más. Entonces, si tú tienes una duda, hay una posibilidad enorme de que yo te conteste al momento, porque hay muy poquitas personas interesadas en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, pues yo te voy a contestar al momento, en tiempo real, si me da un error o si tienes una duda,
Ah, que hay allí donde dice puertos y direcciones. Ah, pues órale, nos metemos y te explico aquí, aquí, miau, 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 y ya continuamos, ¿no? Entonces, quiero hacerlo así para que no quede ninguna duda. Pero bueno, es una dinámica que a mí me ha gustado o he intentado tratar de llevar, pero pues ustedes tampoco me dejan ayudarles, ¿no? Tal parece que piden a gritos los tutoriales de Windows y los tutoriales básicos de Linux. Y si ustedes quieren tutoriales de distro de color verde, pues también lo puedo hacer yo. Me ahorro tiempo, me canso menos, está más fácil. Y yo también puedo traerles mi comercial de 15-20 minutos como los otros LinuxTubers con su intento de review que parece reacción, ¿no? Entonces, pues nada más, ustedes, de ustedes depende el futuro del canal y lo que se va a estar haciendo. Si veo que se tiene el apoyo en esto, le damos seguimiento. Si no, pues voy a dar por hecho que como siempre les da lo mismo, no les interesa y me voy a seguir con otras cosas, ¿no? Entonces, eso sería todo por mi parte, espero les haya gustado. Suscríbanse, comenten, activen la campanita de notificaciones. Recuerden que pueden donar en paypal.me/atiel y nos veríamos en el próximo video. No olviden dejar su me gusta porque me encanta cuando te gusta. Bye.